allez en vert. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre. Même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Tenía 6 años, vino un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba que la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que se digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así.
personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado mucho, un poco por todo el mundo. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellos. Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo me había estropeado el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación muy difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para beber, para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en el medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa, cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: por favor, píntame un cordero. ¿Cómo? Píntame un cordero. Me puse de pie, de un salto, como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario hombrecito que me miraba gravemente. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el hombrecito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, ni de miedo. Cuando logré por fin articular palabras, ¿qué haces aquí? Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante: por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello pareciera a 1000 millas de distancia, de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al hombrecito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de mis 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: no, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo: no, este ya está muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con mucha indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo y fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva muchos años. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garabateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué: thank you.
Está en la caja. El cordero que quieres está dentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para el cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito.